Tiene todavía que hacerse el trámite. La Secretaría de Relaciones Exteriores va a pedir el beneplácito al gobierno de Canadá. No creo que haya ningún problema. Luego pasa para aprobación en el Senado de la República. Esto lleva algún tiempo. Ojalá y se haga pronto. ¿Por qué, Carlos Joaquín, en Canadá hay mucha afluencia turística de ese país a Quintana Roo? Claro. Yo creo que es el segundo país con más turistas que visitan Quintana Roo después de Estados Unidos. Entonces, Carlos tiene mucha experiencia en esta materia, va a ayudarnos mucho a seguir promoviendo el turismo en Quintana Roo, que es una opción, una alternativa que beneficia a muchos. El turismo tiene esa cualidad de que no solo produce, genera riqueza, sino distribuye la riqueza. Viven del turismo millones de mexicanos. Entonces, necesitamos seguir impulsando la actividad turística, cuidando desde luego el medio ambiente, garantizando la seguridad pública, y se está haciendo pues un buen trabajo en este asunto.